Bueno, iniciamos un video más en el canal de Sandra Molina. Aquí, como pueden ver, ahí está la florcita. Sí. Ahí está, mire. Ahí va en su moto, pero aquí va a pasar ella y no sé, a ver, digo que va a bajar, a ver, vas a bajar. Ay, no sé, pero así lo había pasado ayer. Ay. Porque ya se había bajado el agua. Ahí ya no había agua aquí de sí. Este lado, pero como llovió otra vez. Llovió, babos. A llenar. Está algo hondo. Ajá, y aquí anda Luis Fernando. Ay, sí. Ajá. Los patojos bañándose andan, miren la yaqui. Ay, no, y esa agua está bien. Apartate, Luis, que viene en moto. Apártense. Sí, y esa agua está bien fea. Allí el Luisito antes también se metía, va, pero después se bañaba bien. Él, como ellos se emocionan, donde también va a veces. Pero contaminada. Ah, y esa agua. Las personas que no tienen baño, solo ellos así bajo. Ajá. Abajo, sí. Se contamina el agua. Entonces, sí, así es como están las calles de Condado Los Paz. Ay, no te vas a caer porque Luis se ha escapado a caer allí. Con cuidadito te vas. Allá va Flor, miren. Ojalá que no vaya a caer acostada. Yo me la encontré por ahí, va, que allí venían, porque yo no fui a la casa. Pero como pueden ver, allá va Flor, miren. Ni se mira bien, vamos a ver, va. Pero ahí pasó Flor, pasó bien. Yo pensaba que se iba a caer. Aquí ya vamos de regreso para la casa. Luisito carga calor, pero se subió la camisa, creo yo. Le van a ver las, ¿cómo se dice? Le van a ver los músculos a Luis Fernando. Sí, pues así, miren, aquí es como están las calles. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí viene un muchacho con el gas. Da, ay. Ah, no, pero va para allá. Yo pensaba que para acá venía. Ay. Ángela. Pues así va, es como. Pues lo pausé porque aquí había música, va. Entonces, eso no lo permite YouTube. ¿Va? Entonces, aquí es como venimos. Aquí vengo ya. Ay, no, pero ahorita sí, ya ando un poquito asoleadita, dijo. Ajá, entonces aquí ya vamos llegando, ya Flor ya no pasó para allá, ahí viene al regreso. A ver a doña María. Doña María, la mamá de Jackie. Ajá. Jacqueline, la niña que va allá con nosotros. Sí, la Jackie. Sí, mira cómo está ahí, mamá. Sí, bien hondo, cómo se mira. Lástima que si me meto ahí me sumo. Sí, porque ahí está el charco. Ajá, ahí está el charco. ¿Cómo se mira ahí, ve? Sí. Como que es laguna. Sí, ahí ando teniendo yo mi ropa bajo el agua y esa agua hace mal. Hace mal, sí. Así está el sitio aquí también, bien lleno. ¿Verdad? Pura laguna, está viera, a la par de nosotros. Ayer allá estuvieron abriendo una máquina allá, pero la gente, usted, fuera bueno que dieran uno a su babada para allá, mire. Ajá, para allá. Oja, sí, primero Dios. Deja decir cuando están ahí trabajando de la solo, ajá, hay que diciéndole tal vez se entran aquí a arreglar, va, pero yo no los he visto ahorita. Sí, ¿y la Yaqui? Allá está bañando. Sí, aquel día fue conmigo a grabar también la Yaqui. Sí. Ajá. Ay, no, yo me voy a ir a echar una mi bañada ahorita. Vayándose a la piscina. En la piscina, esa agua chuta. En el charco se andaba bañando. Sí. Ay, y este es agua sucia, eso trae enfermedades. Sí, sí, no, yo le digo a mi mamá, pues, que la gente que no tiene baño y hace así en la tierra, imagínese todo eso, se contamina el agua. Se contamina el agua. Pues. Ajá, se contamina. Y el picho ahí se andaba bañando. Sí. Allá que también. Apoya Mari, Dios. Ya vio que bien pasé. Ah, pasaste, vamos a ver ahí. Ahí, primero yo pasé. Hola. Hola, Jonathan. El gordito. Él es el gordito. Ahí está Picho. Este es el hermano de la Yaqui, ¿ve? Está ahí, Picho, ¿ve? Ahí se andaba bañando. Pues aquí está la motilla de la Flor. Ahí va a intentar la Flor a ver si puede pasar nuevamente. Bastante lleno de agua también. Ajá, está lleno. Si el Luis ya se cayó aquí una vez. Pues lo peor es cuando se pone liso. Ajá. Cuando se pone liso, y uno no sabe si está liso. Si está liso o qué. Sí,
Ay, no, yo no aguanto ahorita calor. La Sandra, voy. Ah. La Sandra, porque como el carro se afinó. Pero a saber cómo van a hacer. Ay, no, pero tienen cuidado. ¿Y será que va a querer ir ahí en la motilla esa? Ella me dijo que lo viniera a traer. Ay, no, muchachos, tienen cuidado, no van a caer. Yo no quiero que se me vayan a golpear. Yo, ahí miren cómo va Florcita. Cómo va Florcita en la moto, miren. Ay, aquí viene otra moto. Ay, así es como están estas calles. Allá va Florcita. Así es como pasan las motos aquí. Miren cómo van, la Florcita, la moto de Flor es bien baja, por eso me da miedo a mí que se vaya a caer. Ahí, pero es bien valoruda la patoja. Así es como... Miren, ay, yo ya casi me caí, a mí iba a deslizar. Miren cómo está. Ay, no. Así es como está la calle. Aquí vengo de regreso porque ya me cansé, ando cansadita, porque quisiera un fresco, pero bien heladito. Mis hermosas suscriptoras, ¿qué fresco me recomiendan ustedes? Sí, porque ¿qué fresco me recomiendan tomar ahorita? Quisiera un fresco, pero bien heladito. Fresco. A mí como me gusta el fresco de fresa. Me gusta el fresco de melón, el fresco de sandía. Miren, el fresco de toda clase de fruta, va. Es bien rico, de granadilla, maracuyá, le dicen aquí a las granadillas. Como pueden ver, miren cómo está esa casita también metida ahí. Miren, miren cómo está, que es así el... Miren, todo eso está lleno de agua. Miren aquí también, ¿ves? Esta casa también, miren el corredorcito, tiene lleno de agua. Hola. Hola. ¿Se te llenó? Sí. Ay, no. Pero allí, es que aquí es bajo, pero adentro es más altito, vamos. Han rellenado. Sí. Ay, no. Y primero Dios que ya no siga lloviendo. Sí. Ajá. Y uno se enferma hasta dentro del agua, va. Sí. Sí, hombre, como miren, aquí hay una niña. Para los que quieren apoyar a la familia necesitada. A estas niñas, para que por los niños hay bendición a veces en las casas. Sí, así es como están las calles. Ah, pues nena, adiós. Adiós. Pues miren aquí, ven. Aquí voy. Dándoles a mostrar cómo está la calle. Nuevamente. Pues... Aquí está hondo, aquí está hondo, va. Entonces, ya voy a salir a lo más seco, pero si sigue lloviendo, también va a seguir el agua. Se los va a ir el agua a nosotros porque se mira oscuro. Ahorita va a seguir la lluvia. Se mira oscuro, va. Entonces, esta lluvia va a seguir, quizás en la noche. Ah, yo me voy a meter una bañada y voy a ver qué hago, digo, por qué. Los quehaceres también nunca faltan, tengo que ayudar a hacer algo. Sí, antes no podía hacer nada porque estaba en dieta, pero hoy aquí ando, miren. Aquí ando caminando gracias a Lili García, que me apoyó con lo de la operación, gracias a sus hijas. Y gracias también porque por los consejos que ella me ha dado, a que no anduviera mucho así en lo liso. Pero gracias a Dios, va que yo ya me siento más bien, gracias a Dios, gracias a ella, a su familia. Bendiciones para todos. Para todos. Bendiciones. Adiós, mi misma suscriptora, a todos. Pues aquí está Florcita. Hola, Flor. Ya vine, mire. Ya vino la Flor, aquí anda ayudando. Me dice Brandito, ay, no. Se va a quedar, dijo, pensó que me iba a quedar ahí en ese gran aguacero que había. Ah. Y le digo yo, mire, ¿quién dice que no puedo manejar moto? Pues le digo yo, y me dice, es la suerte. Es la suerte, no, esa no es, es esa que... esa es gracias a Dios, que por él nosotros caminamos y no los caemos también. Sí. Ajá. Y la moto ya ve que es bajita, el motor está bien bajo. Sí, yo eso me puse a pensar, la Flor se puede caer ahí, dije yo, no, pero... No podía ahogar la moto. Ajá, la moto, como... Si le entra bastante agua en el escape, se ahoga. Sí, como está bajita. Ajá.
Como pueden ver, aquí está. Aquí está. Buenos días. ¿Usted es el sobrino de quién? De la reina. Ah, de la reina. Y hoy sí vino a visitarlo, va, porque necesita apoyo. Sí, como pueden ver, el muchacho, él necesita apoyo. Porque él está, ha estado malito. ¿Y qué ha tenido? Yo casi no. ¿Ah? De los riñones. Ah, de los riñones. Pero usted no tomaba mucha coca, casi no. Ah, sí, porque a veces tomar mucha coca también es malo, va y uno se enferma en los riñones. Ajá, pero el que quiera apoyar al muchacho, usted es coca, no. ¿Usted cómo se llama? Auner. ¿Cómo? Auner. Ah, pues ahí está Elba. Entonces el que quiera apoyarlo, él necesita su apoyo porque está malo. Entonces aquí vamos a ir donde... Ah, aquí está mi yerno que está con ganas de hablar ahorita, creo yo. ¡Hola, yerno! Buenos días. Buenos días. Por aquí está mi yerno, ¿eh? Por acá estamos arreglando la camita de Sandrita. ¿Ah? Ajá, aquí está. Sí, aquí está él ayudando a Sandrita a hacer oficio. Sí, lo que pasa es que entre todos nos ponemos a ayudar ahora que sí. Entonces entre todos se hace más rápido y así. Ajá, se hace. ¿Y cómo amaneció? Bien, gracias a Dios. Bendito sea Dios, bien. Sí. Yo les dije a mis suscriptores que las calles están llenas de agua y aquí que miren, sí, que miren los videos de Sandra Molina. Sí, por eso mira, yo en calzoneta ando mejor, en una calzoneta viejita, porque por muy despacio que vaya uno en la moto o algo así, siempre se moja todo. Ajá, siempre se moja. Están inundadas las calles. Sí, ahorita está serio para pasar, para ir a hacer un mandado, uno tiene miedo de quedarse atascado ahí. O sea que igual no se puede, en primera el carro de Sandrita pues está en el taller y en segunda si sale pues no se puede ocupar porque como este carro es palito. Ajá. Las calles están inundadas. Sí, ahorita hay están inundadas. Tienen hasta un metro de agua. Así es. Sí. Pero que Dios los ayude. Así es. Vamos a enfocar a Sandrita, por ahí está también Sandrita. Allá está Sandrita y Andreita. Por ahí están ahorita también haciendo oficio. Hola Sandra, hola Andrea, hola Brando. Hola. Aquí está. Anda activa mi mamá hoy, ¿verdad? Dijo mi mamá, mija, hoy yo voy a grabar para tu canal. Sí. A mamá le dijiste, wow, mi mamá a grabar. No le quita el impulso, dijo Sandra. No, igual como yo casi no estaba grabando ahorita. Ajá, sí, como gracias. La Sandra casi no estaba grabando, pero primero Dios llama, después ella va a seguir otra vez. Igual que no se puede salir. Ajá, no se puede salir, sí. Pero a la gente como le gusta ver videos siempre. Ya se me dicen, Sandra, me dicen, no importa si no sales de nuestra casa, queremos ver videos. Ajá. Sí. Aquí está Brandito. ¿Qué dice Brandito? Ah, que a trapear voy. ¿A trapear? Sí. Ajá. Estábamos levantándonos con ánimo de hacer limpieza. Sí. Sí, como también como está este aguajal. Como también uno va, yo también he querido así la barba, pero con eso que no se seca la ropa. Ajá, no se seca la ropa. Mira, ya no le está lavando. Ah, sí. Hay un montón de ropa sucia porque no ha habido sol. Ajá, no ha habido sol. Y los niños me han ensuciado bastante ropa. Sí, sí, como cuando hay niños sale ropa, Alba. Sale ropa, ajá. Un poco te despega el sol un rato. Sí, primero Dios va a pegar sol. ¿Y qué dice Andreita por ahí? ¿Qué cuenta de bueno, Andreita? Pues acá me está haciendo oficio también. Ah, está bueno. Ah, sí. No, es grande la familia. Es grande la familia. Sí, pues sí, ahí va. No se pierdan los videos de Sandra Molina. Y siempre compartan, dejen sus likes. Dejen sus manitas. Su manita es la cosa. Sí, ahí. Sus comentarios lindos, que sus comentarios tan lindos que dejan, le dan ánimo a uno para seguir adelante. Ahí bendiciones y adiós.